Sí, buenos días, tengan todos ustedes. Estamos reunidos aquí para celebrar los 10 años de la licenciatura en Tecnologías y Sistemas de la Información. Entonces, pues muchas felicidades a todos ustedes. ¿Sí? Y para tal efecto, hemos organizado dos eventos, dos conferencias, el día de hoy con una conferencia que se llama Ciencias de Datos, Retos y Oportunidades, presentado por el doctor Leonie Shermetov, y la segunda el día de mañana, también a las 12, que es presentada por el doctor Horacio Vizairo, que es de los laboratorios Intel. ¿Sí? Pues vamos a comenzar, vamos a darle la palabra al director de la división para que se dirija a ustedes con unas palabras. Bueno, gracias. Primero, por supuesto, muchas felicidades a toda la comunidad por estos 10 años de trabajo, alumnos y profesores, autoridades de la licenciatura y del departamento. Me parece que el trabajo que se hace en esta licenciatura es particularmente importante para la manera en la que opera la división, la posibilidad de abrir un campo y una línea de conocimiento totalmente distinta a lo que hacen diseño y comunicación, y justamente creo que la completa integración de la forma en la que estamos trabajando es una de las tareas que tenemos que terminar de resolver en estos tiempos que están próximos. Una cuestión que además es como muy importante en este tipo de eventos es justamente el poder darle continuidad a muchos de los esfuerzos que se han hecho y sobre todo como que en esta etapa de la licenciatura donde cumplidos los 10 años, vienen una serie de trabajos que hemos ya conversado con la comunidad, particularmente con la jefatura y la coordinación respecto a de entrada la adecuación del plan de estudios para que esta área de conocimiento, que es particularmente dinámica y con cambios muy importantes a partir del desarrollo tecnológico, pueda haber actualizado sus contenidos y para que la formación se mantenga al día con los alumnos que tenemos. Y como un segundo momento, la posible acreditación de la licenciatura frente al organismo respectivo, que permite generar una autoevaluación y una reflexión justamente de qué manera se está operando la licenciatura, cuáles son sus áreas de oportunidad, sus mayores fortalezas, para poder generar planes de mejora. ¿Sí? Esperemos que en los próximos tiempos sea posible comenzar con estos procesos, justamente para tener el mayor impacto en la docencia y una licenciatura de la calidad más alta que sea posible. Bueno, reitero las felicitaciones y bienvenido a nuestro invitado. Son las palabras del jefe del Departamento de Tecnologías de la Información. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. ¿Se oye bien? Gracias. Hace algunas semanas, el profesor Octavio Mercado González, director de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño de nuestra división, nos comentó la importancia de no dejar pasar este tiempo en donde se cumplen los 10 años de la licenciatura de Tecnología y Sistemas de Información. Y es por eso que nos da mucho gusto estar aquí con ustedes y tener a nuestro invitado Leonid Sheremetov aquí con nosotros, a quien le agradecemos mucho. Yo quiero agradecerle al profesor Octavio Mercado por esta idea, al profesor Francisco de Asís López Fuentes, coordinador de la licenciatura, por haber hecho todo el trabajo, por haber invitado a nuestro presentador del día de hoy. También quiero comentar que tenemos presentes a tres gentes que generaron el trabajo de la licenciatura, que son Rocío Abascal, aquí Eric López y Cristian Lemaitre, que trabajaron originalmente en la generación del plan y programas de esta licenciatura, que ya tiene 10 años. No están aquí presentes, los demás creo que no están. Rafael, no te vi. Perdona, Rafael. Rafael Pérez y Pérez, no te había visto, disculpa. Eso es. Entonces, muchas gracias y yo le paso la palabra a Francisco de Asís para que dé la semblanza a nuestro invitado. Gracias.
Bueno, pues voy a dar la semblanza del doctor Leonid Sheremetov. El doctor Leonid Sheremetov es doctor y doctor habilitado en ciencias técnicas con la especialidad en ciencias de la computación por el presidium de la Comisión Suprema de Certificación de la Federación Rusa. Es investigador líder de proyectos de la Gerencia de Ingeniería de Yacimientos del Instituto Mexicano del Petróleo, IMP, coordinador de línea de investigación Sistemas Inteligentes para la Administración de Yacimientos, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel 2. Entre sus áreas de especialidad se encuentran aplicaciones de técnicas de inteligencia computacional, redes neuronales, lógica difusa, algoritmos genéticos, minería de datos y sistemas expertos a la industria. Fue nominado al Premio ENI Awards 2016, conocido como Premio Nobel de Investigación Energética, en la categoría de New Frontiers and of Hydrocarbons Upstreams. Ganador del Premio Anual del IMP, categoría Investigación 2007. Es editor asociado de las revistas científicas internacionales de la IEEE Transaction on Systems, Man and Cybernetics Systems, International Journals of Computing Science and Application, The Open Petroleum Engineering Journal, evaluador de CONACYT, de Sistema Nacional de Investigadores y árbitro de numerosas revistas internacionales. Es autor de más de 100 desarrollos tecnológicos y de 100 marcas registradas y autor de más de 250 publicaciones con arbitraje a nivel internacional. Pues bienvenido, Leonid, adelante. Sí, está bien. Pues muchas gracias, Francisco, muchas gracias. Para mí es un gran honor estar aquí con ustedes, es un gran placer de regresar a la UAM y saludar a mis viejos amigos, a Cristian, pues a Francisco, pues que lo conozco desde que llegué a México hace unos años. Y déjame ver para que esto avance. Retroceda. Es que no está retrocediendo. Es un pequeño detalle técnico. Ya funciona. Perfecto. De lo que vamos a hablar hoy, como lo ven del nombre de la plática, Ciencia de los Datos, y estando así ahorita con ustedes, con los informáticos, ya la primera pregunta que me deberían de hacer, ¿qué rayos es la ciencia de datos y cuál es la diferencia entre informática y la ciencia de datos? ¿Qué es lo que nos están enseñando a nosotros y qué es lo que vamos a ver aquí? Y yo comparto plenamente esta inquietud porque… Yo empecé mi trayectoria profesional en el Instituto de Informática, así que somos colegas de San Petersburgo, perteneciente a la Academia Rusa de Ciencias, fue hace unos cuantos años, no fue en 1724, fue, pero cerca de 1978 cuando se formó el instituto, unos años después, yo todavía estando un chavo como ustedes, todavía estaba estudiando en la universidad. Y ya entré a trabajar allá al Instituto de Ayudante en Investigación. Y por si no todos ubican a San Petersburgo, que está aquí, donde viene la flecha roja, que está al noroeste de Rusia, cerca de Finlandia, pues… otra vez está atorado. Pues ya lo deben de asociar con la Copa de 2018. Pues lamentablemente a México no le tocó jugar en confederaciones en San Petersburgo, pero pues esperamos podemos regresar una… Regresar, pues está adelantando. ¿Adelanto o atrás?
atrás. Ya. Pues está muy bonito el estadio, entonces aprovecho para invitarlos a todos a considerar sus planes para el próximo junio o del próximo año. Y adelantar, ahora adelante, por favor. Sí, gracias. Este es el edificio principal de la Academia, del Centro, digamos, de San Petersburgo, de la Academia Rusa de Ciencias. Y al lado, el edificio de al lado es el Museo de Etnografía, es museo que se llama Kunstkamera, y al mismo tiempo es un instituto de etnografía también de la Academia Rusa de Ciencias. Y no sé si alguien de ustedes lo sepa, pero este instituto tiene mucho que ver con México. ¿Alguien sabe por qué? Le doy una pista. ¿Alguien ha oído hablar de Diego de Landa? Un misionero franciscano que llegó a México, a Yucatán. ¿Eh? ¿No? ¿No, tampoco? No, es un tipo muy famoso que llegó muy emocionado y quería entender el lenguaje maya y recolectó los códices maya, empezó a estudiar tratando de traducir a español con ayuda de algunos nativos, y sin embargo se desesperó y llegó a quemar casi todos los códices y solo sobrevivieron algunos, unos cuantos, pero dejó sus notas, y desde entonces el idioma maya, la escritura maya, obviamente, la escritura pues se quedaba en desconocido, hasta que un investigador de aquí del Instituto de Etnografía, llamado Knorozov, él logró descifrar los códices maya y pues a él le debemos ahora la oportunidad de entender la escritura maya. La que sigue, por favor. Ahorita, desde hace casi 16 años, yo sigo, estoy trabajando en el Instituto ahora Mexicano del Petróleo, que es un centro público de investigación, que nosotros, nuestro instituto se dedica a investigación y desarrollo, a prestación de servicios, comercialización de servicios a la industria petrolera. Antes aquí decía Pemex, ahora es toda industria petrolera, nacional hasta internacional. Y se dedica a hacer consultorías y capacitación. También tiene programa de posgrado. Al final de la plática les comento un poco sobre el programa de posgrado, si el tiempo nos lo permita. La que sigue ahora, pues hay que dar un clic en la imagen, por favor. Ahora vamos a ver, antes de que empecemos a hablar sobre ciencia de datos como tal, vamos a ver un ejemplo. ¿Podemos regresar, por favor, a lo anterior? Vamos a ver un ejemplo práctico de aplicación. Ajá, sí, gracias. De aplicación de ciencia de datos a la industria. Eso, lo que están viendo es una imagen 3D de un campo petrolero, de una de las propiedades petrofísicas. Yo supongo que es, ha de ser porosidad, porque lo que ven aquí, estos son los pozos petroleros perforados en esta zona. Y estos colores asociados a los pozos, esos son las lecturas de registros geofísicos. Pues supongo que esto ha de simbolizar la lectura de registro de porosidad, neutrón. Pues como pueden ver, pues es un medio donde se extrae petróleo, pues este medio son zonas productoras, en este caso, pues se encuentran a la profundidad de 4, 5, 6, hasta más kilómetros en caso de México,
Entonces, tener un modelo y entender el funcionamiento, modelo de flujo, modelo petrofísico a estas profundidades, un medio tan distante de nosotros, en realidad sí es un gran reto. La que sigue. El ejemplo viene de un campo petrolero que se llama Jujuteconminoacán. Está aquí, situado relativamente cerca de Villahermosa, en Tabasco, y es un campo terrestre. Lo que estamos viendo aquí es justamente las lecturas de los registros geofísicos, de dónde viene la información que se obtiene sobre los pozos. Pues cuando se perfora un pozo, pues lo que a veces se hace es se extrae un núcleo. Un núcleo es un cachito como de unos 9 metros del pozo para su estudio, pero esto no se extrae de todos los pozos porque esto es costoso, operación costosa, para que podamos estudiar en el laboratorio el medio poroso. Pero lo que se hace pues, en todos los pozos es se mete una herramienta y esta herramienta toma registros. No alcanzo a ver bien, creo que es microesférico, esto es rayos gamma, esto es porosidad neutrón, y etcétera. Se ven como series de tiempos, solo que a profundidad. Y estos registros es la principal fuente de información, de datos, para generar el modelo petrofísico, la que sigue. En este caso, la propiedad que nos interesa es la saturación. El medio representa de donde se extrae petróleo, representa un medio poroso, y los poros se llenan de aceite negro y agua, que es azul. O sea, hay medios mojables por agua, pues como en este, y mojadas por aceite. Y interesante aquí o difícil es que para saber la saturación, lo que nos interesa en primer lugar para poder estimar los volúmenes iniciales de aceite en el yacimiento, pues en realidad tenemos muy pocos medios. O podemos extraer el núcleo, como lo acabo de comentar, pero el problema es que, como les dije, que este núcleo en sus condiciones originales está en las profundidades de 6.000 metros, bajo las temperaturas de 150 grados, altas presiones, y mientras lo extraes, y cuando ya lo extrajiste a la superficie, ya se cambian las propiedades, y en realidad cambian las propiedades para su estudio en el laboratorio, y las técnicas son bastante, bastante complejas y tampoco te dan un resultado muy confiable. Y lo que nos queda, los logs, los registros geofísicos, y justo analizando los logs, pues un petrolero, Archie, pues generó su ecuación empírica de la saturación de agua, SW, en función de la porosidad phi y de la resistividad. No hay forma de medir directamente esto, lo que estamos midiendo es la resistividad de los líquidos, de los fluidos, ¿no? De agua, de aceite y de su mezcla, ¿no? El problema es que los estudios que hizo es lo típico de una ciencia empírica. Recogió muchísimas muestras y hizo el análisis y generó esta fórmula. Pues han habido modificaciones de esta fórmula para contemplar las condiciones variantes, porque él lo hizo básicamente para a un tipo de yacimientos que son yacimientos areno-arcillosos, y nosotros en México tenemos carbonatos, y entonces en los carbonatos tienen diferentes tipos de propiedades, como de porosidades, hay poros, hay búgolos, hay fracturas conectadas, desconectadas, salinidad de agua, mojabilidad, lo que les comenté, todo esto, un chorro de parámetros que afectan en realidad la relación que existe entre la saturación y la resistividad que estamos midiendo y que hace que se
Pues aquí se esconden dentro un exponente de saturación y otro exponente de cementación, que en realidad, dadas las variedades de condiciones, no nos dan un buen resultado para los carbonatos. La siguiente, por favor. Pues aquí lo que tenemos en realidad es esto, tenemos un conjunto de datos pues para lecturas de registro para un pozo, con sus coordenadas, respectivas coordenadas, profundidad, y estamos leyendo los registros. Esto es porosidad neutrón, esto es el sónico, es densidad, es resistividad microsférica, rayos gamma, doble lateral y demás. Y a cada lectura le tenemos una etiqueta, ¿no?, que es valor de saturación de agua y de aceite. Lo que queremos es saber para cualquier lectura que tengamos cuáles van a ser los valores de saturación respectivamente. La que sigue, por favor. Para eso, entonces, nos olvidamos de la ecuación empírica, que no nos da un muy buen resultado, y nos acudimos a las técnicas de machine learning, de aprendizaje automático. Pues han oído, les han dado algo, han hablado sobre machine learning, aprendizaje automático. ¿Alguien sabe? Levanten la mano. Si alguien ha oído escuchar aprendizaje automático, pues algunos, algo. Entonces, lo que vamos a el problema que tenemos es problema de clasificación. En realidad, lo que tenemos que aplicar algún algoritmo, pues alimentar este algoritmo con las lecturas que vimos en la lámina anterior. No sabemos cuál, todavía no importa, para intentar generar una regla de clasificación, pues como una especie de esta ecuación empírica de Archie, pues que nos permite, dados los nuevos ejemplos, tener la etiqueta, asignarle etiqueta correcta. Pues eso es la que sigue, por favor, es la esencia del problema de clasificación, que en realidad es un problema bastante difícil. De estas imágenes que tengo aquí de diferentes clasificadores, solo una es un clasificador decente. Pues como vemos, tiene una forma simple, relativamente simple, de separar los máses de menoses. Y pues a cambio aquí se para bien, pero la forma es muy complicada, entonces clasificador muy complejo, que no es muy bueno. O este, por ejemplo, no se para bien, no clasifica bien, porque deja pues diferentes tipos de etiquetas en la misma área. Para eso tenemos, también hay una métrica propuesta por Vápnik y Chervonienkis, de su dimensión, que me gustaría aprovechar de mencionar que Vladimir Vápnik también es un científico ruso que trabajó 30 años en el Instituto de Problemas de Control en Moscú, no en Petersburgo, pero también es un instituto de Academia Rusa de Ciencias, y justamente después se vino a trabajar a Estados Unidos, y ya tiene un buen rato también trabajando en Estados Unidos. Pues ya es un señor grande, este año ya cumplió 80 años, y este año fue el galardonado de premio de von Neumann en computación. Y ahorita trabaja en una empresa que todos ustedes conocen, se llama Facebook, y que tiene un departamento que se llama Facebook Artificial Intelligence Research, y él trabaja allá de consultor. ¿A qué sigue, por favor? Y hace 3 años nuestros colegas lo invitaron aquí a MICAI, es Congreso de Inteligencia Artificial, Congreso Mexicano de Inteligencia Artificial, entonces hace 3 años lo podrían conocer personalmente aquí en México. Pues ojalá y regrese todavía. Entonces, la solución que tenemos para nuestro problema
es de la base de datos de campo, tenemos que extraer los datos que le corresponden a los registros que vamos a utilizar para nuestra tarea de clasificación, además los datos de los cores o de los núcleos, hacer un cierto preprocesamiento de los datos, hacer la normalización, hacer la estandarización, analizar los outliers, técnicas tradicionales y mandar estos datos como las entradas a nuestros clasificadores con nuestras máquinas de machine learning, de aprendizaje automático. En este caso particular hemos utilizado redes neuronales feedforward. ¿De redes neuronales alguien ha oído hablar? Máquinas de vectores de soporte, SVM, justamente el de desarrollo de Vladimir Vápnik. Él se hizo famoso por este método de Support Vector Machine, que es una combinación de estadística con aprendizaje automático. Y en la salida, pues ya tenemos nuestras etiquetas pues que estamos buscando. La que sigue, lo que hemos estado haciendo es flujo típico de aprendizaje automático de los datos, aplicamos técnicas de preprocesamiento de datos, lo mandamos para entrenar un algoritmo de aprendizaje automático, con este algoritmo generamos el modelo y este modelo pues nos permite clasificar las nuevas lecturas, las nuevas evidencias y de esta manera generar nuevo conocimiento. Es la esencia de ciencia de datos, tener datos en la entrada, tener técnicas de machine learning y generar un conocimiento nuevo. Es lo principal en la ciencia de datos. Tiene sus ventajas, que es pues que tiene ventajas sobre las capacidades humanas o la forma a veces humana de cómo generamos estas reglas, porque lo que generamos en este caso pues generan reglas de clasificación. De hecho, visualizar estas reglas es un gran problema porque nosotros los humanos tenemos una mega capacidad de clasificación. Entonces, por ejemplo, y de datos estructurados, no estructurados, imágenes. Por ejemplo, si ustedes están en la calle y del otro lado de la calle ven a una persona conocida o su cuate, entonces de inmediato pueden decir que lo saludan y lo reconocen dentro del público que es una persona conocida, pero si yo les pregunto ahora, explíquenme cómo reconocieron a esta persona y yo voy a escribir unas reglas para que mi máquina, la computadora, haga lo mismo y que clasifique a esta persona como su amigo, pues esto va a ser un problema, una tarea pues casi imposible, ¿no? Ahora regresamos a las bases. Ya la que sigue. Regresamos a eso. Ahora, ¿qué es la ciencia? Ahora ya estamos preparados para discutir qué es la ciencia de datos. La que sigue, por favor. La que sigue. Pues la primera pregunta, de hecho, otra pregunta que deberían de hacerme, ¿qué tiene que ver el petróleo? Que viene un cuate del Instituto del Petróleo y nos va a enseñar qué es la ciencia de datos. Y esto me recuerda un chiste que este tipo de preguntas que tienen en común, la selección rusa de fútbol con la selección canadiense de hockey sobre hielo. Para darles una pista, si alguien sabe qué tiene en común, tiene la respuesta. Te doy una pista. En la última clasificación, la selección rusa quedó en el lugar 65. Pues la respuesta nadie quiere. La respuesta es que ninguna de las dos sabe jugar fútbol. Entonces, la
la que sigue, por favor. Sí, efectivamente, hace poco pues hemos estado hablando de una época de petróleo, cuando pues, el petróleo como la principal fuente de energía fósil pues, fue el impulsor de las economías. Y ahorita estamos hablando, hoy en día estamos hablando que los datos se han convertido en el nuevo petróleo. Ahora es la materia prima para generar conocimientos que se puede extraer, que se puede refinar y utilizar para el nuevo conocimiento, la que sigue. Y de lo que se trata la ciencia de datos es de cómo se puede extraer esta información valiosa de la multitud de datos que sigue. Aquí vienen algunos números de, también han oído hablar de Big Data, también estos sí están palabras que están de moda. ¿Por qué son Big Data? Porque estamos esperando llegar a 50 zettabytes de información almacenada. Hace 20 años, un poco más de 20 que llegué a México, toda la información almacenada por la humanidad llegaba a la misma cantidad que hoy en día se transmite por internet en un segundo, solo hace 20 años. Y ahora esta cantidad de información que hemos generado dentro de estos 20 años creció enormemente. Al mismo tiempo se ha crecido mucho pues, el poder de cómputo, pues aquí en la gráfica de abajo. Pues estamos esperando la época de la era de exaflop. Pues estaba consultando que la máquina que está ahorita encabezando la lista de top 500 de supercómputo, una china, pues apenas llega a 93 petaflops. Pues apenas no es la palabra correcta, a lo mejor, pero pues ya están, mañana tienen una plática de Intel. Intel pues estaba pues apostando que para 2018 que va a llegar a exaflops, a la escala de exaflops, pero las estimaciones pues más conservadoras dicen que para 2020, pero igual cerca, ¿no? 2020 aquí, 2020, ya llegamos a exaflops. Exaflops es la capacidad de un cerebro humano, entonces ya por fin la supercomputadora ya llega a empatar con el cerebro humano. Entonces estas dos logros de la humanidad pues hacen posible de la generación pues, que nosotros estamos entrando a una nueva época donde el desarrollo tanto científico como tecnológico, cuando la creación de nuevo conocimiento ahora se da a partir de la extracción o detención de regularidades que llamamos patrones en volúmenes grandes de datos. Es eso por si alguien no sabe qué son zettabytes, pues esos son los ceros y exaflops hasta más ceros tienen, ¿no? ¿A qué sigue, por favor? Y históricamente, ustedes tienen la razón, en realidad la ciencia de datos, el nombre es relativamente nuevo y pues decir, quién sabe si han habido muchos nombres que no han sobrevivido, no sé qué, si ciencia de datos sobreviva o no, pues han habido intentos incluso en algunos estadísticos, pues ya estaban proponiendo de que la estadística debería de llamarse ciencia de datos, que tienen cierta razón porque la estadística se trata de los datos, análisis, procesamiento de los datos, extracción de sus características. Pero fue hace poco que la IEEE, la asociación pues, líder en ciencias de la computación, entre otras, pues ya empezó a generar el Task Force de Ciencias de Datos, el primer congreso de la IEEE y la revista de Springer,
de ciencia de datos. Entonces, desde hace poco ya empezó el término de ciencias de datos y a tomar su importancia. Y al mismo tiempo empezaron a aparecer, que todavía son muy pocos, pero algunos programas de Masters en Data Science, porque hay mucha demanda, como vamos a ver a continuación, la que sigue. Y algunos dicen que incluso que hay dos clásicos paradigmas de ciencias, método empírico y método teórico, ahora debe de extenderse con el método basado en cómputo y hoy en día método basado en datos. Pues se puede decir que en realidad pues método basado en datos tiene mucho que ver con el método empírico. Si nos recordamos 1627, no sé si alguien lo recuerda esto, estos tiempos, pues salieron tablas rodolfinas, no sé si hay, si les daban astronomía, y el trabajo de Kepler con las leyes de Kepler, que estaban basados en estas tablas. Estas tablas eran resultados de observación de planetas e estrellas de varias décadas, y analizando las tablas, pues Kepler fue capaz de generar las leyes de astronomía, que ahora pues, forman la base teórica de la astronomía más moderna. La diferencia es que Kepler, pues con potencial, con exaflops de su cerebro, pues supo generar estas leyes de las observaciones de datos, y lo que estaba buscando en la ciencia de datos, generar estas leyes, o no estas en particular, las nuevas leyes, basándonos en el análisis automático y semiautomático de los datos. Y obviamente el análisis de datos ha estado penetrando todas las áreas de ciencias, es totalmente transversal, desde la biología a astronomía. Que sigue, por favor. Pues, ¿qué es la ciencia de datos? La definición más común es un campo interdisciplinario que involucra métodos de adquisición, análisis, visualización de datos para extraer conocimiento. Los datos deben tener ciertas características específicas. Pues son datos, pueden ser datos incompletos, datos con alto grado de incertidumbre. Necesitamos técnicas que nos permitan trabajar con este tipo de datos. Los datos, tanto estructurados como no estructurados, que suelen ser muy desordenados, no estructurados, pues como lo comentamos, es voz, imágenes, pues, y demás textos, grandes conjuntos de datos que son muy difíciles de administrar, almacenar, procesar y demás, y enfocados en buscar patrones, reconocer, encontrar patrones y extender estos patrones a la búsqueda de decisiones a futuro, es decir, hacer predicciones. Todo esto con el afán de extraer los conocimientos y leyes fundamentales a partir de datos y aplicar un método científico a la toma de decisiones que nos permiten hacer las decisiones, las soluciones más eficientes basándonos en evidencias disponibles físicas. Pues como pues ya lo podemos ver aquí, pues la ciencia de datos es una intersección de ciencia de computación, de las matemáticas, más particularmente en la parte de estadística, y obviamente el conocimiento del dominio. Muchas tareas de donde ciencias de datos es útil, pues si alguien quiere hacer la predicción de cómo terminará el próximo año el mundial, quién ganará, pues necesita hacer la predicción, necesita usar la ciencia de datos para atinar, ¿no? Aunque hay un dicho en el mundo de los
de fútbol, que siempre compitan muchos equipos. Antes eran 12, después 16, 24, 36, pero siempre gana Alemania. El problema del uso de los datos hoy en día es el siguiente. Por ejemplo, eso es el cómo se ve en el mundo petrolero, en la administración de campos petroleros. Sí, también las petroleras están generando, han empezado a generar muchos datos, han metido sensores por todos lados, dentro del pozo, pues, afuera del pozo y demás. El problema es que estos datos adquiridos no se procesan, no se ocupan, no se han ocupado mucho para la toma de decisiones, para eficientar la toma de decisiones. La que sigue, por favor. Son clic. Según Forbes, solo 0.5% de todos los datos generados actualmente entran en los procesos de análisis. Entonces, todos los demás datos se quedan, pues, allá almacenados por si acaso alguien pues los use. Que sí. Ahora vamos a ver cuáles son las herramientas que nos permiten trabajar con estos datos y generar el conocimiento. Básicamente, como vemos de la definición, ya lo mencionamos, que se trata de visualización de datos, se trata de estadística, pues hay también palabras como business intelligence, que tiene mucho que ver. Métodos analíticos o data analytics también, pero los métodos básicos, pues, están en minería de datos, data mining y aprendizaje automático, machine learning. También vamos a ver un poco lo que ha estado surgiendo. Ay. Se va a acabar, me voy a apurar. Deep learning o aprendizaje profundo. Si podemos ver la siguiente. Ajá. Y vamos a empezar con la minería de datos. Pues la minería normalmente se entiende como un proceso también de exploración, análisis autonómico, automático y semiautomático de datos con el fin de descubrir patrones utilizando técnicas computacionales o matemáticas, pues estadísticas o matemáticas, pues no, o computacionales. Nosotros, pues, los que estamos trabajando en inteligencia artificial, pues decimos machine learning, ¿no? ¿Y por qué tenemos que descubrir estos patrones? Porque normalmente la ciencia, el avance de la ciencia o el grado del análisis de los datos no nos permite conocer estos patrones de antemano. No sabemos que existe, o porque por la abundancia de información no sabemos qué relaciones existen dentro de estos datos, ¿no? O que las relaciones son tan complicadas, tan complejas, que no hay técnicas tradicionales que nos permitan encontrarlas. Pues es lo que el ejemplo, pues siempre recuerden el ejemplo que puse al principio. Pues esta Archie encontró una relación entre saturación y resistividad. Excelente, pues ha servido mucho para los petroleros por décadas. Pero resulta que para ciertos tipos de yacimientos, para los carbonatos, estructura no tradicional, pues esta en particular, donde las relaciones son altamente no lineales, esta relación no aplica, pues se requiere una diferente que podría contemplar las no linealidades entre las variables. Igual, minería de datos es una fase dentro del proceso que conocemos como descubrimiento de conocimiento, es todo este proceso, pero lo que vemos, pues lo mismo otra vez que vimos en el ejemplo, fíjense, pues aquí están los datos, aquí está la selección, que es una parte muy importante, pues los datos, que el problema que vimos en el ejemplo,
prácticamente no tuvimos el problema de selección de características. Normalmente no es el caso. ¿Por qué no había este problema tan presente? Porque nada más teníamos como 10 registros, y de 10 registros, al final de cuentas, pues 10 registros, 10 entradas, 10 columnas, 10 variables, no es nada. Entonces, sí puedes hacer un PCA, un método de componentes principales, y reducir de 10, llegar a 6, o factoran análisis de factores, pero no te da una como diferencia muy significativa, digamos. Pero cuando estamos hablando de otros dominios, cuando tú tienes 100 características de un fenómeno, o más de 100, o hasta 1000 características, la selección de las características significativas se convierte en un verdadero problema. Luego, procesamiento, preprocesamiento de los datos, pues ya saben, algunos métodos estadísticos necesitan ciertas premisas para poder aplicar, para poder aplicar el método. Y sigue, pues ya por sí, minería de datos y la interpretación de resultados. Que por cierto, interpretación de resultados es otra fase extremadamente importante en ciencia de datos. Pues luego, si nos alcanza tiempo, un poco platicamos la que sigue. Tareas principales de minería de datos, pues la descripción, resumen de datos. Esto es donde la complejidad de tareas incrementa desde arriba hacia abajo. Pues aquí nada más aplicamos normalmente las técnicas estadísticas tradicionales, estadísticas descriptivas, la media, la mediana, skewness, kurtosis y demás, y técnicas de visualización. Por cierto, las técnicas de visualización parecen ser simples, pero en realidad son muy, muy eficientes y muy, muy útiles. La siguiente es el problema de segmentación. Es cuando tenemos un conjunto de objetos y necesitamos saber a qué clases pertenecen estos objetos, pero no sabemos de antemano a qué clases deben de pertenecer. El problema de clasificación y predicción, también conocido como regresión, tienen mucho que ver en común. Ya vimos clasificación en el ejemplo. Pues lo que estamos buscando es generar un clasificador que nos permite asignar una etiqueta, ¿no?, a un objeto desconocido. Y la predicción, pues aquí está el ejemplo de predicción. Pues entrenamos el modelo con los datos, digamos, de pasado y presente, una serie de tiempo, y lo que queremos es predecir el comportamiento hacia el futuro. Pues de hecho, pues aquí es toda pura predicción, aquí el periodo de entrenamiento está aquí, no ocupo. Y finalmente, análisis de dependencias o asociaciones, es identificación de un conjunto de características que caracterizan un evento que nos permite crear asociaciones causa-efecto, que son muy útiles este tipo de asociaciones en la industria, por ejemplo, para prevenir los riesgos o prevenir accidentes cuando se está formando una situación, un riesgo potencial. Entonces, para prevenir el accidente tenemos que identificar estas situaciones lo antes posible. ¿Cómo funciona? Pues primero tenemos que construir el modelo partiendo de los datos. Normalmente lo que estamos construyendo es un conjunto de modelos. Pues aquí el problema, pues estamos viéndolo de forma muy superficial, pero en realidad pues cada paso es una plática o un curso incluso, ¿no? Pues hay muchos vertientes allá escondidos allá de cada bloquecito. Pues aquí la primera fase, ¿no? Estamos construyendo un conjunto de modelos y luego
de este conjunto de modelos que aparentemente están en, pues coinciden con la información de conjunto de entrenamiento, tenemos que escoger el mejor modelo. Aquí cuidado otra vez, que estamos escogiendo el mejor modelo utilizando una métrica de precisión, por ejemplo, basándonos en ejemplos de entrenamiento. Pero esto no nos garantiza que el modelo genera el mejor comportamiento con entrenamiento, no nos garantiza que va a generar el mejor modelo en, con los nuevos ejemplos que antes no, que no se hayan visto. Esto se llama esta capacidad de generalización. Entonces, a veces el mejor modelo aquí no da, no es el mejor generalizador. Es que nos permiten llegar a la siguiente fase, a integrar el modelo en la aplicación y con los nuevos datos pues hacer la predicción. Y estos modelos generados, el modelo seleccionado es el mismo modelo que vamos a posteriormente que usamos para la generación. Ahora, pues de aquí no hemos hablado prácticamente nada. Entonces, ¿cuál es este el algoritmo? Antes lo llamamos algoritmo de aprendizaje automático. ¿Qué cosa es esto? ¿Se acuerdan lo que dijimos que uno de los modelos, que una de las técnicas que vamos a utilizar en el ejemplo va a ser redes neuronales? Una red neuronal es un conjunto de neuronas que están distribuidas por capas, es la capa de entrada, capa oculta y capa de salida. Pues aquí se alcanzan a ver los numeritos, 10 neuronas en la capa de entrada. ¿Por qué 10? Porque teníamos 10 entradas, 10 registros, pues no eran 10 registros, pero 10 variables de entrada. En la capa oculta, pues estamos cruzando estas entradas entre sí, aplicamos una función de activación, con un umbral, una función no lineal, normalmente de este tipo, un tangente, pues una buena opción. Y pues lo que cruzamos, pues pasamos a la neurona. En este caso, pues tenemos una salida, entonces una neurona de la capa de salida, donde la que va a generarnos el resultado final, en este caso la etiqueta o el valor. No, es una red neuronal relativamente simple o tradicional, de tipo feed-forward, con una sola capa oculta, la que sigue. Y el ciclo de aprendizaje automático, pues ya lo habíamos visto, entradas, extractor de características. Extractor de características es el cerebro del investigador normalmente. Pues aunque hay técnicas que te permiten analizar, técnicas de feature selection se llaman, selección de características, pero son son técnicas del arte, hay que saber cómo aplicarlas. Luego generamos las características, estas características donde ya dijimos, mira, estas características, esos son los registros, nos van a definir el fenómeno. El fenómeno es el modelo de saturación. Entonces, estas características nos definen, otras no nos interesan. ¿Ya? Aplicamos aquí, lo mandamos, como en el caso anterior, con una red neuronal, generamos las salidas. ¿Y qué creen? Pues últimamente, ya la que sigue, apareció una nueva técnica que se llama aprendizaje profundo, que también está basado en redes neuronales, solo que estas son redes neuronales de multicapa, de múltiples, muchas capas, más bien, que nos permite no solo tener pues adentro el algoritmo de aprendizaje automático, sino hacer todas las demás operaciones, extraer características, hacer el preprocesamiento, determinar las entradas, hacer el aprendizaje automático y generar salidas. ¿Qué sigue? Hace 5 años salió una de las primeras redes AlexNet que trabajaba en que se aplicaba conocimiento a los datos no estructurados, a imágenes, y con el afán de clasificar los objetos que se encuentran aquí
en las imágenes. Entonces aquí debería decir playa, eso es pescado, eso es pingüino y así demás. Se entrenó por una semana más o menos con miles de entradas, miles de imágenes y logró que sigue generar resultados pues, prometedores, digamos. Y lo que está detrás, para pasar de un pingüino de entrada, de la imagen de entrada, a clasificar este objeto de, pues tenemos muchas clases de objetos, muchas etiquetas, ¿no? Como salidas potenciales, lo que hace, lo que estamos buscando es encontrar el objeto que mayor calificación pues va a obtener en la salida, pues aquí el pingüino pues ya va, terminó. Entonces, pero para poder hacerlo, pues ya tenemos varias capas funcionales, digamos, ¿no? De la imagen como píxeles, son conjuntos de píxeles, pasar por número de regiones de la imagen, de las regiones, generar características de cada región, pues como lo que necesitamos para entrada de nuestro clasificador, y tenemos una red ya neuronal con multicapa, fully connected que se llama, es que ya de entradas, de características, ya permite clasificar. Pues esta red ya está compuesta por varias capas funcionales, ¿no? Con diferentes tipos de subredes, digamos, neuronales, y como ventaja, pues ya te permite, ya no necesitas a mano o con una técnica seleccionar las regiones de la escena, pues como lo hacíamos antes, pues no, nada más pues, le metes en la entrada la imagen como tal y la red pues, te lo hace automáticamente, claro, pues, si sabes configurarla bien. Ahorita, ¿cómo estas técnicas funcionan? Vamos a rápidamente ver dos aplicaciones nada más. Una aplicación de policiaca, plataforma que se llama Plataforma México, que se desarrolla por la Secretaría de Seguridad Pública. Es el centro de inteligencia policiaca que está por Constituyentes, allá por las alturas de... antes de aquí, antes de llegar a Chapultepec, creo. Y es una... ¿Han oído hablar algo sobre Plataforma México? ¿No? Es que es un mega desarrollo que integra más de 20 bases de datos, pues como informe policial homologado, como bases biométricas, bases balísticas, pues las leyes, mandamientos jurídicos y demás. Encima se han construido más de 20 aplicaciones, pues que todos con la finalidad de extraer el conocimiento oculto de todos los datos que se puede pues conseguir en la escena de crimen y de la información histórica, la que sigue. Y una de las aplicaciones es un módulo de reportes, informes policiales, informe homologado. Pues como podemos ver, este cumple las características que quisimos de los datos que vamos a trabajar, ¿no? Los datos son datos de personas, de armas, de vehículos, de objetos, son reconocimiento de rostros, reconocimiento de... datos dactilares, es geoposicionamiento porque tienes que poner las coordenadas de la escena de crimen, pues todo esto pues con la finalidad de identificar los posibles delincuentes y especificar bien la escena de crimen. El siguiente módulo es sistema de información biométrica que están divididos en sistema de identificación biométrica dactilar, sistema de reconocimiento de voz, que por cierto, pues no sé cómo está ahorita, en aquellos tiempos esta aplicación de reconocimiento de voz también pues vino de Rusia, ¿no? Pues la
base de datos balística. Pues sistemas biométricos pues ya se utilizan en reconocimiento de rostros, en reconocimiento de patrones y reconocimiento de voz para identificar las personas que se encuentran en la escena de crimen o participan en la investigación policíaca. Y finalmente, uno muy interesante módulo de secuestros que utiliza ampliamente redes de objetos, redes, una especie de de vínculos, redes de vínculos que vinculan personas entre sí, aparte, y objetos y atributos de las personas, casas, direcciones y todo lo demás, la base balística entre sí, y permite generar los vínculos de redes de secuestradores y más bien a ayudar en identificar estas redes y buscar personas. Y la siguiente aplicación es del campo donde estamos trabajando nosotros. Tienen un nombre paraguas que se llaman campos inteligentes o campos digitales, pues donde un conjunto de sensores relacionados entre sí permiten, generan toda la información operativa de funcionamiento de un campo petrolero, pues, de los información de pozos, de producciones, de inyecciones, pues donde se necesita inyección de algún puede ser de agua, de vapor, un surfactante y demás. Y con toda esta información, datos recolectados, con base en el monitoreo, pues se genera una plataforma de integración que permite en tiempo real actualizar modelos o aplicar modelos para generar recomendaciones. Es donde pues ya se genera la inteligencia que hace este tipo de campos inteligentes. En la continuación, pues me voy a descansar un tantito. En la siguiente lámina, pues va a ir algún, en la siguiente todavía no, en la que sigue. Hemos desarrollado una metodología que se llama metodología de modelado inverso inteligente de yacimientos petroleros. Fue un proyecto CENER con ASI, donde participaron con nosotros varias instituciones, el Politécnico, el INAOE, Investigaciones Eléctricas, antes, ahora Energías Renovables, y el CIMAT, el Instituto de Matemáticas, y ¿quién se me olvidó? El Sindestaf. ¿No? Entonces, como resultado, hemos generado una metodología, una plataforma informática que permite construir un modelo conceptual, computacional de un campo maduro. Campo maduro quiere decir que tiene años en desarrollo, ya está en cierta etapa de declinación, digamos, pero tiene muchos datos históricos, tiene décadas funcionando. Este que vimos en el ejemplo, por ejemplo, Jojoteco, empezó el primer pozo, se perforó en el 81, entonces hasta tenía como 30 años de comportamiento histórico. Entonces, analizando estos datos históricos, ya hemos podido construir un conjunto de modelos para mejorar la estimación de reservas y predecir la producción a futuro. Ahora sí, pues vamos a ver dos subsistemas de zonificación. Modelos de zonificación de campos se construyen en función de indicadores de rendimiento con técnicas de estadística multivariada, agrupamiento jerárquico, clustering y reconocimiento de patrones. En el análisis exploratorio se identifican relaciones entre la productividad de los pozos, su ubicación geográfica y sus características petrofísicas. Estos modelos permiten identificar las variables claves en la zonificación de campo, especificar las zonas de campo que comparten características petrofísicas similares, identificar capas y formaciones de mayor productividad en función de su caracterización petrofísica.
los índices de calidad relativa del yacimiento calculados con base en los indicadores de rendimiento, tales como producción acumulada total o en mejores meses de producción, reservas remanentes, etc., indican dónde se localizan las regiones de alta calidad y las áreas subexplotadas. El método de multizonificación del campo con múltiples variables toma en cuenta las dimensiones espacial, temporal y el impacto de los eventos disruptivos. Los mapas construidos utilizan técnicas de visualización de mapas de Voronoi, vecinos más cercanos y redes neuronales con funciones de activación de base radial. Los modelos predictivos tienen como su finalidad predecir el comportamiento de los tres fluidos, aceite, gas y agua, y presiones en los pozos de campo en función de las propiedades del yacimiento. Modelos predictivos de campo están basados en técnicas de redes neuronales, reconocimiento de patrones y optimización metaheurística. Los modelos se entrenan con los datos históricos de campo para predecir su comportamiento en el futuro. La red neuronal no lineal autorregresiva con entradas exógenas, NARCs, es un tipo de redes recurrentes que mejores resultados han tenido en la predicción de series de tiempo. A su vez, la red neuronal multicapa con neuronas de valores múltiples, MLMVN, tiene la capacidad de predecir el comportamiento de producción en horizontes de hasta 10 años. El modelado de pozo incluye el entrenamiento de la red con datos históricos normalizados y generación del pronóstico. Las redes con dos capas ocultas que permiten mejor considerar las no linealidades del sistema muestran mejor comportamiento, pero requieren de mayor tiempo para el aprendizaje. Los modelos desarrollados están implementados en MATLAB y plataforma R y permiten aprender las relaciones altamente no lineales entre las variables, lo que permite elevar considerablemente la precisión de los pronósticos. Con estas dos áreas de aplicación, pueden encontrar muchas más de aplicación de ciencias de datos en ciudades inteligentes, edificios inteligentes, monitoreo del consumo eléctrico, smart grids, Internet de las cosas, pues también es una de las aplicaciones muy de moda, clasificación de imágenes médicas, navegación de los robots y carros automáticos. Carros automáticos están basados plenamente en deep learning, en las redes de deep learning, para identificar en tiempo real y clasificar las imágenes de flujo de tránsito. Esto lo pueden ver pues, ya en explorar, si les interesa, en internet. Y finalmente ya vamos a cerrar la plática. ¿Cuáles son la ciencia? Como lo han visto, pues llevamos 3-4 años apenas con ciencia de datos como una área ya reconocida como tal, ¿no? El detalle aquí, que esto abre nuevos horizontes, antes, pues digamos, no vistos. Pues normalmente, no sé, yo recuerdo que a mí siempre me han enseñado de en la teoría de sistemas, por ejemplo, de buscar las características principales, fundamentales, y un modelo, en final de cuentas, en una abstracción de la realidad, pues donde intentamos de reflejar las características más significativas para el cierto propósito. Entonces, pues cualquier realidad puede tener un montón de modelos diferentes, con diferentes técnicas y demás, pues dependiendo del objetivo de modelado. Pues aquí, ahora, pues teniendo multitudes de datos que describen los fenómenos, estamos enfrentando la ocasión que probablemente esto ya deja de ser el caso, pues ya ahora podemos reflejar en los datos y intentar a generar modelos que reflejan toda la complejidad del fenómeno. Pues cómo, por dónde va a ir, pues quién sabe, hay un concepto, es el concepto de Big Data,
pues es trata de ver la vida de esta manera, ¿no? Pero hay un concepto de small data, pues small data, pues que también sigue diciendo de que no siempre necesitas, y muchas veces no necesitas analizar pues toda la basura que has recolectado, pues es suficiente para tomar decisiones importantes, es suficiente analizar nada más la menor parte de estos datos, sin embargo los que realmente afectan el fenómeno que quieres investigar. De hecho, Big Data pues se caracterizan por 3V, volumen, variedad y velocidad, pues que variedad o heterogeneidad también, pues que a estas 3V les suelen agregar otras Vs y no Vs, pues como por ejemplo valor, visualización y otras características. Sin embargo, el poder trabajar o la necesidad de trabajar con la variedad de datos y de diferente naturaleza, por ejemplo, tanto estructurados como no estructurados, aplicando técnicas de deep learning que nos permiten contemplar estas pues este tipo de datos, pues sí se están abriendo apenas últimamente y todavía hay mucho por hacer, ¿no? Las técnicas de deep learning pues apenas están entrando en el panorama, teniendo las primeras aplicaciones, pero la problemática está por desarrollarse. De estas técnicas, generar un producto como producto de datos donde ya pues en la salida pues tenemos algo valioso para el apoyo a la toma de decisiones, también implica pues muchos retos, pues que normalmente es un producto muy complejo, pues solo imagínense pues por qué salió el concepto de Big Data, ¿no? Pues por volumen, por ejemplo, pues dónde vas a generar, dónde vas a guardar, cómo vas a acceder, cómo vas a procesar, pues todo, y si tienes una aplicación, necesitas una aplicación y desarrollarla y luego pues pasarla al usuario, pues esto genera nuevos retos. Ya no puedes montar sobre una laptop y pasar esta laptop o la otra y después generar pues un instalador e instalar en la compu del usuario. Pues es mucho más complicado. Todos esos conceptos. También hay otro concepto que no hemos visto, link data. Pues link data viene, datos enlazados, viene de web semántica. Pues los que interesan web semántica ya pueden encontrar el RDF, el formato de definición de recursos, pues cómo hacer los vínculos entre los datos. Pues manejo de datos con incertidumbre también ha sido un gran reto, y explicación e interpretación de resultados. ¿Por qué no ha tenido las aplicaciones? Machine learning se conoce desde hace mucho, tradicional, redes neuronales se conocen desde hace mucho, support vector machines, algunos métodos que hemos visto y mucho más que no hemos visto. Por la falta de tiempo se conocen desde hace décadas, ¿no? ¿Por qué no han tenido hasta ahora una aceptación más amplia, digamos, en la práctica, más en las aplicaciones críticas? Cuando hablan con los ingenieros aunque sean críticas para ellos, pues todas sus aplicaciones son críticas, aunque no lo son, pues cuando ven, al final de cuentas, en una especie de caja negra. Tú dices, mira, dame tus entradas y yo te doy la salida. ¿Y qué hay dentro? Pues yo lo sé, es una red neuronal, tú no debes saberlo porque no te importa. O sea, y normalmente dicen, ¿sabes qué? Pues yo no te creo. Es buena onda, pero pues tengo mis reservas, ¿no? Y entonces, hay técnicas
pues por ejemplo, una que se llama GEP, Gene Evolution Programming, que te permite hasta generar las ecuaciones, analizar los datos y generar ecuaciones parecidas a estas ecuaciones empíricas que hemos visto de forma automática. Esto sí tiene transparencia. Redes neuronales también, tú puedes, lo más importante de red neuronal, más bien, cuando entrenas el modelo, ¿qué es lo que en realidad generas? Generas los pesos de las conexiones entre las neuronas de la red neuronal. Entonces, puedes reconstruir los pesos y regenerar la importancia de las características de las entradas en la salida. Esto te da una pauta, eso, con eso puedes explicar. Pero pues a veces no puedes. Explicación e interpretación de resultados es muy importante para que tus aplicaciones se acepten en la práctica. En general, es, pues yo creo que hace mucha falta pues, tener un programa de proyectos integradores en la ciencia de datos de largo plazo para identificar las oportunidades de la tanto teóricas como investigación aplicada, pues de aplicaciones sector productivo y de emprendimiento tecnológico. ¿Sí? Y la buena noticia es que según muchas compañías de análisis de mercado, la ciencia de datos va a ser el hit para las próximas décadas y van a ser los especialistas de mayor demanda y menor disponibilidad. Solo para el próximo año, la estimación es 1.5 millones de científicos de datos solo para Estados Unidos. Así que la ciencia de datos es sin lugar a duda, es uno de los principales retos universitarios para el siglo XXI. Así tienen una enorme oportunidad de conseguir buenos empleos y pues, tener mucho impacto en la industria. Aprovechando, pues también quiero mencionar que en el IMP también existe un posgrado. Está en CONACYT, tiene tanto programa de maestría como de doctorado. Lo que hemos visto, lo que hemos hablado, el detalle del posgrado del IMP, pues que normalmente tarda mucho en salir hay dos detalles. Una es que tarda mucho en salir la convocatoria y cuando salga, pues falta poco para que se cierre. Entonces, mucha gente pues ni se entera de que exista, pues por eso les aviso. Pues aquí están las coordenadas, por si alguien está próximo en terminar y se interesa, pues ya, que puede estar al tanto. Pues, las áreas son físico-matemáticas y ciencias de la Tierra. Y el segundo problema, pues que en realidad muchos piensan que es meramente petrolero el posgrado, en realidad por los nombres es así es, sin embargo, detrás de la ingeniería petrolera, ingeniería de cimientos, hay mucha computación, muchas matemáticas, y lo que vimos de uno de los ejemplos de campos inteligentes, por ejemplo, campos digitales, pues ahorita hay un esfuerzo de Big Data en Pemex, por ejemplo, todas estas áreas están incluidas dentro de las áreas de investigación del posgrado. Y pues con eso ya me gustaría terminar mi plática. Otra vez mi invitación que consideran los que vayan a presenciar el Mundial de 2018, pues San Petersburgo es un buen lugar para hacerlo. Muchas gracias. Respuestas.
el micrófono tomarás este para responder y este lo voy a circular. Sí, bueno, entonces, si alguien tiene una pregunta, por favor, alce la mano para hacerla. A ver. Con permiso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, entiendo la ciencia de datos como no como una finalidad en sí misma, sino como una serie de herramientas y métodos que se utilizan para tomar decisiones. Usted como especialista, ¿cuál ha sido la resistencia o apertura en las organizaciones o entre individuos que toman las decisiones para recibir esta nueva área como algo benéfico? Y la otra pregunta sería, en comparación con los líderes de esta área, ¿qué tanto rezago hay en México y en Latinoamérica sobre este nuevo campo? Gracias. ¿Se escucha? Ajá. Okay, entonces, respecto a la primera pregunta, pues es, obviamente, desde el punto de vista del usuario de los productos de ciencias de datos, obviamente es… No es el fin, sino es una herramienta para eficientar las decisiones. Sin embargo, desde el punto de vista de nosotros, científicos en ciencias de la computación, es la finalidad. Y lo que he estado tratando de mencionar, algunos retos, en realidad no he dicho ni una décima parte lejos de decir de los retos que existen en ciencias de la computación como tal, pues digo, llámanlo como quieran, pues no quería abundar en una discusión de si es informática, si es ciencia de datos, si es ciencia de la computación, no importa. Hay muchísimos retos para que esto llegue a la práctica, y aquí viene ya estamos acercando a la segunda parte de la pregunta, pues para que cualquier innovación llegue a la práctica necesita cierta madurez de la tecnología, que muchas, pues cómo funciona la industria, normalmente es conservadora en su mayoría, en el sentido de que pues están viendo, tú vienes a proponer alguna innovación fuera de lo común o lo normal, lo primero que te preguntan, pues lo hacen siempre los de Pemex, pues como empresa pues para estatal, pues tienen sentido de hacer estas preguntas. ¿Dónde lo has aplicado? ¿Cómo lo voy a saber si yo te lo compro? Pues ¿cómo me vas a garantizar que esto me va a resolver mi problema con cierta calidad y no me va a provocar daño? Pues probar una tecnología no probada, no validada. Entonces, el primer punto es la validación de la tecnología. Entonces, el primer muro, digamos, que estás enfrentando llegando a la empresa, es debes de tener una tecnología validada. Pero esto para ti pues es otro reto. Entonces, ¿dónde la valido? Si nadie me lo… Es como cuando van a… No sé si ustedes trabajan o no, pero es típico, ¿no? Que vienes a buscar tu primer empleo, te preguntan, oye, ¿dónde has trabajado? No, fíjate, es mi primer empleo. Ah, pues aquí necesitamos al menos un año de experiencia, ¿no? Pues busca en otro lugar. Y así te rebotan pues, con las innovaciones igual. No, pues, a ver, yo en mi campo, suena de maravilla, ¿no? Yo tengo estos problemas en mi campo petrolero, pues me cae como anillo al dedo. Pero solo dime en qué otro campo lo has aplicado y qué resultados positivos has tenido. Si no has tenido, pues regrésate después. El segundo punto es lo que yo les comenté. Este tipo de tecnología sí tiene un defecto por definición, pues defecto desde el punto de vista práctico, que es aprendizaje, está en el nombre, es aprendizaje automático. Nosotros los humanos, y mientras, pues mira, ni ustedes ya están en la carrera de computación y todavía no les han enseñado las bases de aprendizaje automático, estas técnicas. Imagínense la gente pues, con los que
interactúan en la práctica, pues ni saben ni qué rayos es esto. Y cuando le dices que, ¿sabes qué? Pues yo lo voy a, pues aquí alimentar mi computadora y al final en la salida voy a obtener el resultado que tú vas a usar, pues te va a decir, oye, y justifícamelo, porque lo que tú estás proponiendo, pues estamos trabajando, por ejemplo, estaba comentando allá, la imagen de un campo digital, había unas calderas. Estamos trabajando en optimización en un campo petrolero, optimización de inyección de vapor en los pozos petroleros, aumentar la recuperación de aceite, pues, y generando un programa de optimización de número de calderas que necesitas para inyectar el vapor. Entonces, pues, cuando le das la solución, fíjate, pues con estas condiciones iniciales, pues necesitas 10 calderas. Y yo en el contrato multianual ya tengo previstas 12 calderas. A ver. Y ahora justifícame que ahora voy a necesitar solo 10, o al revés, yo solo tengo 8, entonces necesito solicitar a mi superior, necesito solicitar que me amplíen el contrato, pues para conseguir estas 2, que tú me dices que sin estos 2 me voy a fregar. Entonces, saber explicar y justificar estos modelos y resultados que obtienes con estos modelos es un problema. Pues que, como digo, que están buscando que no se vean estos problemas de aprendizaje automático, que estas soluciones que no se vean como cajas negras, pues al menos como una caja gris, ¿no? Pero para esto estamos en eso, pues en los proyectos que hemos llevado, pues ¿cómo hacemos? Pues talleres, acercamientos, desarrollo con la gente de la empresa en conjunto para que sepan las técnicas. Les tienes que enseñar lo que es o no, pues de cuáles son las técnicas, de cómo funcionan. Pues es que se ven en PowerPoint, soporta todo, ¿no? En PowerPoint todo se ve de maravilla. En realidad, esto depende mucho, pues yo te puedo generar muchas clasificadoras, pues prácticamente hasta llegar, como dicen los estadísticos, que no se ha clasificado bien, entonces no es simplemente porque no hemos llegado a encontrar el mejor clasificador, porque quiere decir que, pues manipulando los parámetros, configuraciones, pues tú puedes obtener resultados muy diferentes. Entonces siempre necesitas saber tú y justificar a tu cliente que este resultado que tú estás generando es el mejor, o al menos es el razonable. Y la segunda, sobre los rezagos, también comentaba que hace 2 años hicimos un intento aquí en México de generar una red temática en ciencias de los datos. No sé si Cristian, no te has enterado, creo, ¿no? No sé si alguien de la UAM, yo no me acuerdo de ahorita que si estuvo en este esfuerzo, pues resultó que encontramos, más bien echamos un grito y pues se encontraron pues bastantes investigadores que hemos estado trabajando en las áreas afines a ciencias de datos. Pues, muchos trabajan en estadística, digo, aprendizaje automático, pues aquí tienen también en la UAM, seguramente gente que trabaja en aprendizaje automático y no lo llama data science. Y entonces mucha gente que se postuló para, pues para esta red temática como ciencias de datos, pues no prosperó, no ignoro por qué, pues yo no sé si, yo no he visto el resultado, los resultados de aquella convocatoria, pues digo que de la parte científica sí, unas decenas de investigadores, pues sí los hay. En la parte práctica, business intelligence, ya muchas empresas mexicanas también están
ampliamente aplicando Business Intelligence. En Pemex ahora hay un programa sobre Big Data y están viendo de cómo aplicar Big Data. Tenemos algunos proyectos ya sobre las áreas prioritarias de investigación y desarrollo en la explotación de campos petroleros, donde está Big Data y están campos inteligentes y está la minería de datos como tal. Pues hay esfuerzos, pues obviamente estamos muy lejos de, yo creo, de tener una demanda de 1.5 millones de especialistas como en el país vecino, pero pues sí, poco a poco sí hay entendimiento tanto en la industria, entre la industria y la academia, de la necesidad y el valor agregado que le puede dar a la industria la aplicación de técnicas para eficientar sus business processes, procesos de negocio, pues mayor oportunidad tenemos de que esto crezca. Okay. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Buenas tardes, muchas gracias por darme la palabra. Bueno, pues estaba viendo que al momento de que presenta hacia quién va dirigida la maestría de ciencia de datos, viene que es físico-matemático. No sé si les pasa a ustedes, ¿cuántos de aquí son de la carrera de computación y cuántos de aquí son de tecnologías y sistemas? ¿Todos son de tecnologías y sistemas? Bueno, ok. Antes de entrar aquí a la escuela estuve durante mucho tiempo investigando sobre dónde poder yo estudiar la maestría en ciencia de datos y una de las más accesibles era el ITAM. Pero me encontré con una pequeña barrera entre la carrera, bueno, la maestría que quiero estudiar y es exactamente lo que acaba de presentarse. Solamente va dirigido a físico matemáticos. ¿Nosotros tenemos algún impedimento para llegar a ese nivel de estudiar la maestría? Porque a lo largo de todo nuestro sistema educativo no tomamos unas bases de matemáticas fuertes. Y entonces quería saber si usted nos podría dar una recomendación para poder llegar a ese nivel de maestría o si realmente nosotros no podemos llegar a estudiarlo como tal. Porque también estaba viendo que dentro del ITAM y dentro de otras universidades que le están proponiendo esa maestría, no solamente va en el marco físico-matemático, también va en el sistema de computación y aparte en economía. Entonces quería más que nada que nos diera una recomendación de cómo nosotros poder llegar a obtener esa meta o si realmente solamente son metas, barreras mentales las que me estoy poniendo. A ver, muchas gracias. Sí, entiendo la pregunta. Solo que aquí se mezclaron varias cosas, pues vamos a tratar de nosotros. Dicen, separamos las peras de las manzanas, nosotros solemos decir separamos las moscas de las albóndigas. Aquí de lo que venía en una de las láminas, creo que de física matemáticas, es la orientación general de posgrado del IMP. Físico-matemáticas como amplia denominación del área de por dónde, porque los que vienen de especialidad de geofísica, de ciencia de la tierra, geólogos, pues vienen de formación esta físico-matemática. Pues otra cosa es son las maestrías, por ejemplo, en ciencias de datos. Efectivamente, hasta donde yo sepa, puedo no tener la información totalmente actualizada. La única maestría, pero yo lo he buscado por algunas razones, que la única maestría que lleva este nombre es del ITAM, como tú bien lo dices. Pero la maestría, desde mi punto de vista, no quiero, no hay nadie del ITAM aquí. Entonces, la maestría del ITAM no es de ciencias de datos. La maestría del ITAM es una maestría empresarial de business intelligence, de métodos económico-matemáticos, de inteligencia de negocios, con un nombre de moda, ciencia de datos, pero yo he visto los planes de estudio. No son, pues sí, son áreas afines, pero no es de ciencias de datos como tal.
En México no hay maestrías, hasta que yo sepa, de ciencias de datos y como tal, y hay de estadística, pues hay de ciencias computacionales, hay de informática, sistemas informáticos, lo que sea, pero de ciencias de datos ni hay, ni sé, pues por qué se pudo generar. Yo creo que como una institución privada, pues tiene, se mueve más, además está muy atento al mercado, como el mercado, pues ya la palabra, ya han leído. No he sido el único en México, creo haber leído de que la demanda es 1.5 millones. Pues en las universidades privadas también lo están leyendo, ¿no? Entonces, y ven por dónde va la cosa. Lamentablemente, las maestrías en ciencias de datos, con la formación de ciencias de datos, las tiene MIT, pues las tiene en Stanford, en varias universidades en Inglaterra, vi algunas en el exterior, ¿no? En México como tal no hay. Pero otra vez, otra cosa, ¿quién, como aquí el detalle es el siguiente, quién es apto para cursar una maestría en ciencias de datos? Porque eso, regresamos a una de las láminas donde estaba la pirámide de las bolitas. Pues lo que las técnicas que estamos viendo son de estadísticas, pues más particularmente estadística multivariada, y es la mayor parte de la matemática que está detrás de ciencia de datos, ¿no? Y la parte de ciencias de la computación, pero otra vez, pues es de muchas vertientes. Entonces, desde si tú estás en ciencias de datos en la parte de almacenamiento de Big Data, pues es una área dentro. Entonces, almacenamiento requiere de ciertas capacidades. El procesamiento, técnicas de deep learning, va a necesitar otras habilidades. En deep learning, pues eso es la carrera de inteligencia artificial, la especialidad de inteligencia artificial, es la más ad hoc, es la más cercana, es la especialidad, como se llama aquí. Pues a final de cuentas, pues, el nombre es reciente, pero visualización, pues aquí es más visualización como lo entienden en visualización estadística, tal vez, ¿no? Y el problema, otro problema de que si es, pues como es aplicativo, es para resolver problemas tantos científicos, se puede aplicar en la ciencia pura, incluso, pues te puedes descifrar genoma con aplicando técnicas de ciencia de datos y no llegar a las empresas o al sector productivo y demás, pero si estás con la mira al sector, entonces necesitas, el tercer componente es el conocimiento del dominio. Entonces, si es aplicación a ingeniería petrolera, entonces puede ser un ingeniero petrolero que ha tomado diplomados en estadística, pues que ha tomado en ciencias de la computación, pues ha estudiado. Entonces, es multidisciplinario y hay muy pocas en el mundo de esta multidisciplinaridad. Pues ahí yo conozco una maestría en Petersburgo, en la Politécnica de Petersburgo, apenas que abrieron el centro de supercómputo y están abriendo, o abrieron el año pasado, no me acuerdo, una maestría de modelado matemático computacional para los problemas prácticos, algo así se llama, ¿no? Entonces allá están viendo no solo el matemáticas y computación puramente, sino en las aplicaciones al modelado de cierto tipo de fenómenos y aplicaciones, varios tipos de aplicaciones, por ejemplo, entre otras están en la de exploración y producción de hidrocarburos, porque tienen una petrolera rusa ya muy ligada al Politécnico, al centro de supercómputo, que está interesado de generar especialistas para su empresa que trabajaran en, pues están en el medio entre supercómputo y Big Data, pero por ejemplo en reconocimiento de imágenes sísmicas. Para la sísmica es
Big Data, pues necesita supercómputo y sísmica son megadatos, problemas de migración sísmica, procesamiento de cubos sísmicos, pues es una de las grandes áreas de Big Data y aplicaciones de Data Science. Entonces, más o menos, no sé si logré contestarte, pues no vas a encontrar, al final es como es multidisciplinar, toda la ciencia, la práctica es multidisciplinaria. Yo, por ejemplo, personalmente en mi trabajo veo, yo no sé, se me hace difícil, no quiero revelarle el secreto, yo nunca estudié computación como tal. Yo soy ingeniero electromecánico de formación, pero siempre he trabajado desde el primer día, pues he trabajado en modelado matemático y este tipo de cosas. De lo que me formaron y de lo que he estado haciendo, yo no sé, 5% de formación y todo lo demás, pues vas aprendiendo cosas y pues necesita, no es que la capacitación es continua, toda la vida te vas capacitando, abriendo otras nuevas áreas. Necesitas las bases, la universidad, la carrera te debe dar las bases. Pues obviamente la matemática, la ciencia de la computación, son las bases que posteriormente tú vas a desarrollar en tu carrera personal. Ok, bueno, gracias. Una última pregunta, por cuestión de tiempo ya tenemos que terminar. No sé si tengan todavía alguna pregunta. ¿No? Bueno, pues vamos a entregarle al doctor Leonid una constancia de participación. En el 10º aniversario de la licenciatura en Tecnologías y Sistemas de Información, la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño y la Coordinación de la Licenciatura en Tecnología y Sistemas de la Información otorgan la presente constancia al Dr. Leonid Sheremetov por impartir la conferencia Ciencia de Datos, Retos y Oportunidades. Juan Cuajimalpa. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por... Vamos a tener exaflops, Sí. Muy bien, pues los esperamos mañana a la plática de Intel y vamos a tener también comida. Gracias.